¿Por qué estás aquí? ¿No hay nada que quieras decirme? No. ¿Qué descubriste? Nada. ¿Y por nada te cruzas en mi camino todo el tiempo? Lo que sea que hayas averiguado, dímelo. Habla, que mal te conozco, y muy bien. ¡Te conozco! Si no tuvieras dudas, entonces no te habrías presentado hoy en la bodega. Vete, Nihan. Sí, me iré, pero primero vas a contestarme. ¿Qué estás buscando? La respuesta está afuera. Tu esposo lo explicó esta mañana. Envenenó a Ozan para poder secuestrarlo, pero no llegó a tiempo. Quiero estar segura, Kemal. Entonces no me hagas a mí las preguntas. Empieza por encontrar hechos para entender mis dudas y entonces podrás volver aquí. Tal vez así encuentres una respuesta. Sé que no es buen momento para llamarte, pero... Nihan estuvo aquí. Fue a la empresa. Así es. Está confundida, ¿verdad? Lo está. ¿Y? ¿No es eso lo que querías? No solo por eso. Encontraré al asesino de Ozan. No por ella. No porque haya venido a mí. Lo haré para que Ozan descanse en paz. Mira, Kemal, escúchame. Puedes poner al mundo de cabeza si eso es lo que quieres, pero... Nihan, no sé. Pase lo que pase, ella siempre se mantiene igual. Yo hice todo, Sehir. Ya la alejé una vez. No pienso volver a alejarla si regresa a mí por su hermano o por otra razón. Si quiere involucrarse, entonces así será. Si tengo que desenmascarar a Emir de esta manera, entonces lo haré. Es momento de que Nihan despierte. No lo hagas, Kemal. Tú no eres así. Así soy ahora. Así soy. ¡Por favor, abran! ¡Abre, abre! ¡Cleopatra! Bienvenida, Cleopatra. ¿Columbo? Vaya, Columbo. Así que te gustó Columbo. No, seguramente te gustó más Dallas o los pioneros, toda la familia Ingalls. No vine a hablar de series americanas. Está bien, ya entendí. No viniste a platicar. Sintonizo mi antena y estoy listo para escuchar. Dime. ¿Recuerdas a ese guardia, el de la prisión? Ah, sí, Sidki. Kemal encontró algo más gracias a Sidki y ahora está investigando sobre la muerte de Ozan. Es decir, ¿sabes si existe alguna conexión? Dime. Pues yo solo uso conexiones para la luz. No sé si quieras que te preste una. Ay, no sé por qué vine a preguntar. Oye, espera, espera, Cleopatra, no te vayas. Espera, no te vayas de esa forma, levantando la mirada, moviendo tu cabello así, dándome la espalda y... Qué hermosa manera tienes de pararte. Pero te rendiste muy fácil. ¿Dices que soy una persona que se rinde fácilmente? No te des por vencida. Pero tampoco hagas un gran drama de todo, por favor. Con el tiempo encontraremos la respuesta a tu pregunta, pero déjame decirte algo. El aprendiz definitivamente encontró una pista. Eso es obvio, y lo que haya descubierto va a seguirlo hasta el final. Eso está claro. ¿Por qué es tan obvio? Tú eres quien lo conoce mejor. Pero estaré vigilándolo, no te preocupes. Ahora respóndeme algo. La causa de todo ese dime y diretes de tu sobrina... ¿Ella es la causa del dolor en el corazón del aprendiz?
No olvides el acuerdo que tenemos. Tú me ayudarás a detener a Kemal. Pero para detenerlo, primero debo ayudarlo, y eso tú lo sabes, ¿no es verdad? ¿Qué quieres decir? ¿Debo ayudarlo o no tendrá ninguna relación conmigo? Y tú sabes que yo no le agrado mucho. No resolveremos nada peleando unos contra otros. Necesitamos tener un acuerdo de cooperación para que Kemal termine confiando en mí. Y a partir de ahí podré saber cada uno de sus movimientos. El resto será sencillo. Estoy muy preocupada por él, lo sabes, ¿verdad? No tengas miedo, Cleopatra. No te preocupes por nada. Vete al salón de belleza, que te den un masaje capilar o simplemente déjate consentir y descansa. Yo me encargaré de todo. ¿Está bien? Está bien. Está bien. ¿Qué sucede? Nada, papá. Sí, pasa algo. Lo sé, hijo. Papá, me siento como un deudor. Todo el tiempo siento que le debo a toda la gente como si esperaran algo de mí. Debes seguir tu camino. Sigue adelante. Mi camino siempre es sinuoso, papá. A cada paso que doy, salgo lastimado. El camino se acaba, pero yo sigo adelante. Lo sé, hijo. Lo sé bien. No sabes nada, papá. ¿Cuándo vamos a entrar? Cuando llegue el momento. ¿Y cuándo llegará el momento? Cuando yo te lo indique. Te fuiste sin decirme nada. Me sentí limitada. ¿Por qué? Habla con tu padre. No sé si debo sentirme feliz o no por el hecho de que estemos atravesando por estos problemas familiares. Esta tensión entre suegro y nuera llegó sin que yo la esperara. Emir, estoy conduciendo mi auto. Hablaremos más tarde, ¿de acuerdo? Voy rumbo a la casa. Llamar a papá. El número que usted marcó se encuentra apagado. Quiero estar segura. Entonces no me hagas a mí las preguntas. Empieza por encontrar hechos para entender mis dudas y entonces podrás volver aquí. Quizá Ozan trató de ponerse en contacto contigo enviándote un mensaje, pero por alguna razón no te importó. ¿No sientes remordimientos?
¿Asli? No soy Asli, soy yo. Ni siquiera un empleado bancario podría notar la diferencia. ¿Es el dinero falso? ¿Cuál es la razón por la que tú y Emir Kozkoglu están luchando? No es asunto tuyo. Sí, de acuerdo, no lo es. Pero preguntarte no cuesta nada, por eso lo hago. Hay cosas que no puedes recobrar. Como cuando tu pelo se vuelve cano, no puedes regresarlo al tono oscuro. Tampoco puedes recuperar esta mañana. Y no puedes recuperar un amor del pasado. No lo hagas. Mira, esa chica se convirtió en madre. Protege a su hija, curó sus heridas y trata de seguir viviendo. No lo hagas, aprendiz. No insistas más. Silencio. Sí, está bien, guardaré silencio. Pero lo importante es que calles tu corazón. Silencia tu voz interna, aprendiz. Esto es solo una advertencia. O después saldrás más lastimado. El único que sufrirá vas a ser tú. Tu alma se convertirá en cenizas. ¿Qué fue lo que dijo Mevlana? Si renuncias tu tristeza, hará que la luna se torne negra. Estás intentando destruir también la casa de la luna. No lo hagas. Y también dice, el amor no es lo que piensas, es tu sufrimiento. Se refiere al amor más grande, pero esto es diferente. Ya no queda ningún rastro del amor más grande dentro de tu corazón, aprendiz. Por eso es que no debes dañar a nadie. No lo hagas, por favor. No cometas un pecado. Detente. ¿Sigues viendo a Vani? ¿La esposa de Tarik? Uh-huh. ¿No? No lo sé. ¿Nunca has sentido como si le debieras algo por lo que vivieron juntos? Nunca. Entonces, ¿por qué hay una transferencia de tu compañía a su cuenta? Debe ser un error. ¿Vanu te lo dijo? No. Pediré que lo revisen. Tal vez le pidió a algún empleado un préstamo. Llamada de Hakan. ¿Estás celosa? Interesante. No tiene nada de interesante. Es normal. Normal sería que tuviera celos de Nihan. Hay algo que aún no te queda claro. Tu esposa no te ama. Pero ella está a mi lado. Y eso es lo importante. La volviste a forzar. No me engañas. Es más fácil tolerarlo si lo crees de esa forma. ¿Cierto? Dime qué voy a hacer contigo, ¿eh? ¿Qué haré? No puedo dejar de pensar en ti. Eres como una droga para mí. Ya es un poco tarde para que te quejes. Y no te verás con Hakan. ¿Qué? ¿Estás celoso? Estás celoso. Tamaeda. Uy, cariño. Te la encargo un momento, Eda. Cuídala. Estoy en modo alerta, señora Vildan. Puede confiar en mí. ¿Qué buscas, hija? Ah, no, no es nada importante. Es del taller.
es de uno de mis clientes. Está bien. Buenas tardes. ¿Puede darme informes sobre un número de teléfono? 0212. Llamando a Hakan. ¿Cómo estás? No escuché el teléfono. ¿Podemos vernos? ¿Por qué no? Veámonos. Así podemos platicar un poco más de nosotros, ¿no lo crees? ¿Estás seguro que ese número pertenece a la prisión de Maltepe? Entonces no me hagas a mí las preguntas. Empieza por encontrar hechos para entender mis dudas y entonces podrás volver aquí. Pequeña. Al parecer, ella solo quiere estar con su mamá. Tómala. Entonces, esta noche dormiremos tú y yo juntas. ¿De acuerdo, mi amor? Princesa. Las dejo. ¿Dónde está Zeynep? Una compañera de la escuela tuvo a su bebé y fue a visitarla. ¿Por qué lanzaste esa mirada? Fehime, ¿me pasas un poco de pan? Usted piensa que todo lo que hago es incorrecto, ¿cierto? Mírame. Ya basta las dos. Estamos comiendo y son capaces de quitarnos el apetito. Discúlpame, papá. Fehime, te juro que me divorciaré. Ya los has martirizado demasiado. ¿Divorciarte, Hussein? Como si eso me importara. Ellos debieron pensar en el divorcio antes de destruir la tranquilidad de mi casa. Divórciate si quieres. No imaginas lo mucho que te amo. Se terminó. Ahora a acostarte. Con cuidado.
Mamá, voy a salir. No tardaré en volver. Puedes encargarte de Denise mientras regreso, ¿verdad? ¿A dónde vas? Gracias. ¿Cariño? ¿Me trajiste mis pantuflas? Quería tomar un poco de aire, pero lo haremos juntos después de cenar, ¿de acuerdo? Gracias. Puedes llevarme a casa, ¿verdad? Está bien, claro. Bueno, es que hay algo que tengo que confesarte. Te dije una mentira. ¿Y sobre qué es? Es sobre Emir. No me importa, Zeynep. Pero creo que debo serte sincera. Además, me has hecho varios favores. Nos convertimos en amigos, al menos eso creo. Y mereces que sea honesta contigo. Además, no me sentiría bien si no te contara esto. Hace tiempo creí en Emir. Después sucedió lo de las fotografías. Fue sin duda un chantaje. ¿Dices que él te forzó? Al final también fue culpa mía. Por más que lo intenté, no pude controlar mis sentimientos hacia Emir. Fue algo que no tenía sentido. Y terminó. Sé que merezco lo que estoy pasando. En fin, la vida nunca se detiene. Sé que vendrán cosas buenas. Mientras uno encuentre razones para comenzar de nuevo, así será. Lo que importa es cuánto lo deseas. Hay que quererlo con la cabeza y el corazón. Así aparecerá la gente que te ayudará. Hola. Cierra la ventana. Vamos, Cleopatra, o puedes enfermarte. No esa ventana, esta ventana. Deja en paz mis ventanas y cierra las puertas de tu cabeza. No, por Dios, yo no lo dije por eso, sino porque puedes enfermarte. Hace frío. Ni haciéndote un favor quedo bien. ¿Qué piensas, que soy un maleducado? ¿Viniste a hablarme de algo sobre Kemal? Hay algo, pero aún no está lo suficientemente claro. Hoy estuve en su oficina. ¿Y? Mírame, te diré algo. Quiero que estés muy consciente, y creo que lo sabes, que tu hijo no piensa dejar en paz a tu sobrina. Es difícil para ti. Ella es tu sobrina, y él como un hijo. Ambos son de tu familia y tal vez no puedas ayudarlos. Eso sonó como un poema, ¿no te parece? Sí, algo así, pero ¿cómo supiste? ¿Que Kemal está buscando algo? Ahora le prepara una trampa a alguien con dinero falso y va a presionarlo para obtener cierta información, con la cual aún no sé qué piensa hacer, pero pase lo que pase, es obvio que busca dañar a tu sobrina. Entiendo, está bien. Avísame si algo más sucede. O sea que ya tengo que irme, ¿verdad? Buenas noches. Puedo llevarte a donde quieras. Aquí está mi auto. No. Está bien. Hola. Thank you.
Se ve rico. Gracias por la cena. Mejor espera a probarla. Ezehir. Patrón, ya casi localizamos al hombre del bote. ¿Cuándo estarás seguro? En la mañana. Dame la dirección, Ezehir. Yo me encargaré. Está bien. ¿Dónde estás? Por ahí. En el vecindario, cerca de nuestro lugar. Extrañas mucho a Usan. Fui parte de lo que pasó. De nuevo te pido perdón. ¿Te das cuenta que te has disculpado mucho? Porque tengo mucho miedo de perderte. También te agradezco del esfuerzo que estás realizando. Me esfuerzo. ¿Kemal te llamó por teléfono? ¿Y tú? Tampoco. No tengo otra cosa en mi cabeza que lo que le dije ayer, Emir. Por favor, no te preocupes. Ni por lo que sucedió, ni tampoco por mí. ¿Entramos? Vamos, anda. No quiero. Emir, estás lastimado. Baila conmigo. Por favor, baila conmigo, Nihan Koskoglu. Tú no estás enamorada de mí. Vas a decidir ahora, porque para luego es tarde. Que se ha escrito de un cobarde o de muchos por ahí. Que la gente hable de ti cuando nos vean de brazos. También hablarán de mí. ¿Quién puede asegurar que lo nuestro sea un fracaso? Si la vida es como es, todos tenemos un plazo. Lo que no tiene sentido es seguir con ese drama. Que si hoy no, que si mañana, mi amor. Yo no entiendo de razón, no merece explicación. No lo soportas, ¿verdad? No, estuvo muy bien. Pero creo que Denise se despertó. Debe tener hambre. Iré a darle de comer. ¿Diga? ¿Hay noticias de Kemal? Él aún no me encuentra, señor. Quizás sigue buscándome. Descuide, recuerdo muy bien lo que hablamos. Aunque me capturen, no diré una sola palabra. ¡Usan nos descubrió! ¡Sabe todo! ¡Sabe sobre nosotros! Cambió el plan. Se cancela el secuestro. ¿Y ahora qué quiere que haga, señor? Acaba con él.
¿Esperas a alguien? Voy a ver quién es. ¿Azuala Kahan? Sí, soy yo. Son para usted. ¿De quién? No lo sé, señorita. Las enviaron por internet. Entrégamelo. Aquí tiene. Espero el momento indicado. Llévatelas. Pero... Que te las lleves, haz lo que digo. Qué mal, no sé quién las mandó y no tengo idea lo que esa nota signifique. ¿A dónde vas? Te juro que no sé quién las mandó. Oye, amigo, dijiste que no sabes quién las envió, pero ¿por qué no lo piensas de nuevo? Por favor, comienza a cenar. Llamada de Azu. Terminaremos con esto mañana. Solo espero que hayas tomado la mejor decisión. ¿Tengo otra alternativa? ¿Son buenas noticias? Así es, y espero que lo que vaya a decirme también. Quiero escuchar qué me propone para terminar con el matrimonio de Emir y Nihan. Colaboración. ¿Para qué? Para que a largo plazo Nihan, Denise e incluso Kemal queden protegidos. Tú como su padre buscarás proteger a Emir y también a tu empresa. Si el matrimonio continúa, las cosas no irán bien. Todos saldremos lastimados por la guerra entre Emir y Kemal. Los 7 millones que perdiste con la compra de licencias, el fiasco del concreto y además el prestigio de la empresa va en picada. Y esto es el comienzo. Ni Kemal ni Emir van a detenerse y usted lo sabe. ¿Y todo por qué? Por un matrimonio que tú impulsaste hace años, forzando a través de amenazas a la pobre de Nihan. Aún espero escuchar su propuesta. Mira, deja de ponerle trampas a Nihan. Recuerda que una persona lastimada puede ser más peligrosa. Nihan no ama a Emir. Oh, ¿y crees que a tu hijo le importa? Nihan debería confiar en ti. Entonces no debo atacarla. Tengo que dejarla que tome la decisión que quiera, en el ámbito que quiera. Y si usa a Emir, solo debo ser testigo de ello, Leila. ¿Crees que Nihan no ama a Emir y que solo está jugando con él? Si resulta cierto, el caballo de Troya está dentro. Déjalo. Deja que Emir vea con sus propios ojos los ataques de su esposa. Sabía que tú y yo nos llevaríamos muy bien. ¿Puede repetirme el número de pedido? 865-87-006. El remitente no aparece. El pedido se realizó de manera anónima esta tarde. Pero... Pregunta por la factura. ¿A quién se le facturó? Es una factura empresarial. ¿Y cuál es la empresa? Empresas Koskoglu. ¿Ustedes se conocen? No,
La saludé porque es hermosa. El señor Ahern es conocido. ¿Solo soy un conocido? Por favor, no venga a causar problemas. Está bien, no tienes que ser amable conmigo. Aún tenemos asuntos pendientes. Oiga, señor. Nos deja en paz. ¿Su amigo con el gasné está loco? Acaba de llamarme señor, supongo que se refiere a mí, ¿verdad? Buenas noches, señor. ¿Qué le ofrezco? Tráigame un consomé de carnero. Pero no tenemos, señor. Entonces, quiero que me traigas un arroz con salsa de albahaca. Claro, enseguida, señor. Espero que no te tardes. ¿Dónde estás? ¿Me buscabas? Si tan solo me escucharas, Hera. Deja de seguirme. Cada noche lo haces. ¡Basta! No puedo vivir sin ti. No tengo paz, Hera. No es cierto. ¿Qué pasa? Camina. Te están vigilando, Hera. ¿Qué? ¿Quién? El hombre de Mir, tu fan. ¿Pero por qué? No voltees, Hera. Camina. Le iré a preguntar por qué me vigila. ¡Alto, alto! Te diré su respuesta. Sospechan que eres una traidora, ¿entendiste? Vamos. Sucedió como usted dijo, señor. El hombre de Kemal supo que lo seguía. Eso no será suficiente. Deberá entregar su alma a la mujer que ama. ¿Cree que Sera pueda manejar todo esto? Eso es lo que espero. Observan sus platillos, miran al piso y guardan silencio. ¿Por qué están cenando juntos? Díganme de qué se trata esta reunión. ¿Qué es lo que pretenden con esto? Señor, mi paciencia se acaba. Ah, ya entiendo. Se comportan así porque yo estoy aquí, ¿verdad? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Esto es una relación de pareja? ¿O es solo lo que parece? Si gustas, podemos irnos a otro lugar, Leila. No es necesario, Ghalib. Me parece que te sientes incómoda. No se trata de eso, Ghalib. Está bien. Entonces, voy a pedirle al capitán que nos dé una mesa en un área más privada. La magia de esta noche no nos la puede robar nadie. Por favor, Ghalib, no busques impresionarme con tus influencias y no digas que hay magia esta noche. Solo venimos por una cena de negocios. No hay nada más, Ghalib. No te confundas. Mesero. Confía en mí. Ay, no me avergüences, Ghalib. Disculpe, ¿pidió la cuenta, señor? En lugar de la cuenta, quiero que me traigas un tazón con hielo. ¿Está bien? Que tenga mucho hielo. Señor Ahern, no tiene que levantarse de su mesa. Por favor, no pasa nada. Mire, aún no lo conozco, pero... Ya me conocerás, no te preocupes. Está cometiendo un grave error. Sí, seguro es un error. ¿Eso fue lo que hizo? Presentarme con mi cabeza, nada más. Ghalib, dime, ¿te encuentras bien? Acabaré con usted. Sí, acabará conmigo, le creo. Pero primero tendrá que arreglarse la nariz y luego acabará conmigo. Por favor, traigan un poco de hielo. Tranquila, ya me encargué. Pronto me lo traerán, no te preocupes. Vamos, te llevaré a tu casa. No, no se atreva, ¿oyó? Sea tan amable de irse de aquí, por favor. Ya no me avergüence más. Está bien, entonces me voy. Ay, Ghalib, déjame ver. Déjame ver, Ghalib. Oh, Dios mío. Toma esto y presiónalo. ¿Te duele mucho? ¡Ghalib!
estoy aquí.